Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Bueno, contanos un poquitito antes de arrancar lo que es la actualidad del San Carlos Rugby Club, ¿cómo le fue el 2012? Y el 2012 fue un muy buen año, digamos, de pleno de logros institucionales y deportivos. La primera división se coronó campeona del torneo de desarrollo de la Unión Santa Fecina de Rugby, el torneo nivel 3, en una final en Reconquista, que bueno, que nos tocó viajar 2 veces en el año a jugar allá de visitantes, pero bueno, nos trajimos en el último juego el torneo. Los juveniles, si bien tuvieron poca competencia, pudimos reafirmar el trabajo que venimos haciendo, posicionando 2 chicos en el menores de 18 de la Unión Santa Fecina de Rugby, que no clasificaron por una diferencia de puntos en la zona a las semifinales, pero se dieron el gusto de ganarle a Tucumán, que es, digamos, sería el segundo seleccionado a nivel nacional, en la ciudad de Santa Fe, en un partido muy lindo. Y los infantiles, bueno, siguen creciendo con el trabajo que estamos haciendo entre 4 personas hasta el momento. El año pasado, el año que viene, si Dios quiere, vamos a incorporar un quinto elemento al trabajo. Y se viene notando que esos infantiles van acercando jugadores a las juveniles y posteriormente a la primera, ¿no es cierto? Por ahí cosechar a los más chiquititos, lo que... Claro, este año, por ejemplo, han subido, en el año 2012, han subido 5 jugadores que venían de juveniles a primera división. Si Dios quiere, en el 2013 van a subir 7 chicos más, que también vienen todos jugando de los 10, 12 años, algunos. Eso es buenísimo. Y aparte tenemos una M1, chicos de 15 y 16 años, que vienen jugando muy bien, lo han demostrado en el torneo. Son chicos de San Carlos y hay chicos de San Jerónimo también que están jugando aquí, así que bueno, la parte deportiva fue muy buena. El institucional también, porque se reafirmó el trabajo que se viene haciendo, bueno, con la mejora en la cancha 1, el inicio de la construcción de un segundo salón de usos múltiples para los socios, también el aporte que han hecho los sponsors a nivel de institución, que fue digamos, lo mejor el mejor que hemos tenido en tantos años. Y bueno, eso todo ayuda a que el club se siga desarrollando. En total, ¿cuántos chicos están practicando actualmente? Desde el más chiquitito de infantiles al último de primera división, habrá alrededor de 100 jugadores. Bien, 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 porque es una base principalmente de los chiquititos y después, bueno, lo que siempre nos proponen los grandes. Por supuesto, por supuesto. Y la base de infantiles, en estos momentos estamos en los 45, 50 chicos. Habrá unos 30 juveniles y 30 en primera. Así que estamos en los 100, 110 jugadores, que va creciendo, ¿no es cierto?, ese número. Buenísimo. Y bueno, comenzando ya el 2013 con, bueno, buenas noticias. Este año el club cumple 25 años, así que bueno, van a tener una linda tarea. Sí, la verdad que sí, estamos todos muy entusiasmados con este festejo que vamos digamos, a culminar el sábado 23 de noviembre en el Salón de la Rural, que vamos a hacer la cena del festejo final de los 25 años. Pero durante el año se van a ir haciendo actividades, digamos, tanto deportivas como sociales. Por ejemplo, se va a tratar de convocar a toda la gente que pasó o alguna vez vistió la camiseta del club, que se vaya acercando, a aportar ideas, a veces convocarlo a jugar partidos como los del recuerdo, por decirlo de alguna manera, para acercarlos nuevamente a la institución, a todos ellos. Se va, bueno, a organizar también este año la rifa, como se viene haciendo todos los años. Y bueno, una linda agenda vamos a tener que armar entre no solamente la comisión central, sino el grupo de jóvenes que nos está acompañando, que son chicos que realmente quieren y sienten el club, y que se está formando un grupito lindo para ayudar a todos a que salga lo mejor posible.